Volvemos ahora a Venezuela, a este país que está prácticamente envuelto en esta crisis política y continúan las jornadas de protesta contra Maduro, más de 1000 marchas contra el presidente Maduro. En Venezuela se registraron 1.311 protestas durante el mes de julio, lo que arroja un promedio de 44 manifestaciones por día, según los registros que fueron publicados este viernes por el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales. Es importante destacar, escucha el dato, que el 70% de las protestas documentadas ocurrieron durante los días 29 y 30 de julio, según señaló este organismo en su informe. En referencia a las manifestaciones en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador. Bueno, en estos dos días, este organismo dijo haber registrado 915 manifestaciones en todo el país, con un saldo de 138 protestas reprimidas y en las que se observó también la presencia de civiles armados, conocidos como colectivos, al menos 119. Esta ONG indicó también que en julio los derechos civiles y políticos con el contexto de elecciones presidenciales fueron exigidos en 1.177 protestas, es decir, el 90% de la cifra total. Igualmente documentaron 134 protestas relacionadas a exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.